Hola, buen día. Espero que se encuentren de lo mejor. Antes de iniciar con la temática de hoy, quiero agradecer a quienes ya se han suscrito al canal. Su apoyo es muy importante. También les recuerdo que cada miércoles podrán encontrar parte de nuestro material en la página web Farolillo Team, donde verán contenido de fútbol fantasy, noticias y más. El enlace a la página lo dejo en la descripción. En este video les mencionaré 20 datos acerca del club inglés Chelsea. ¡Comenzamos! 1. Fue fundado el 10 de marzo de 1905. 2. Sus partidos como local los juega en el estadio Stamford Bridge, ubicado en Londres. 3. Ganó la primera división de Inglaterra por primera vez en 1955. 4. Su mayor goleada hasta ahora la anotó contra el Usharaj de Luxemburgo el 29 de septiembre de 1971, cuando lo derrotó por 13 goles a 0. 5. El máximo goleador es Frank Lampard, con 210 anotaciones. 6. El jugador más joven en anotar con el Chelsea ha sido Tommy Langley. Lo hizo el 8 de febrero de 1975. Justo el día que cumplió 17 años, en la victoria por 2 goles a 1 contra el Birmingham City. 7. Ganó la FA Cup por primera vez en 1970. 8. Sus mayores goleadas en un partido de Premier League han sido por marcador de 8 a 0. La primera contra el Wigan Athletic el 9 de mayo del 2010 y la segunda contra Aston Villa el 23 de diciembre del 2012. 9. El futbolista que más veces ha jugado con el club es Ron Harris, con 795 apariciones. 10. Sin contar a Inglaterra, las naciones que más han exportado jugadores al Chelsea hasta la fecha en que se publicó este video son Francia y Países Bajos, cada una con 13 futbolistas. 11. Ha ganado la Champions League solo en una ocasión, y fue en la temporada 2011-2012, cuando derrotaron en la final al Bayern Múnich por marcador de 4 goles a 3 en la tanda de penales, después de empatar a 0 en el tiempo regular y el extra. 12. El director técnico con más títulos ganados es José Mourinho, con 8 trofeos. 13. Se retiró el dorsal número 25 en honor al futbolista italiano Gianfranco Zola, quien jugó en el club entre 1996 y el 2003. 14. El primer entrenador del club fue el escocés John Robertson. 15. La única vez que ha participado en un Mundial de Clubes fue en la edición 2012, donde quedó como subcampeón después de perder en la final contra Corinthians de Brasil por marcador de 1 gol a 0. 16. El club comenzó jugando en la segunda división inglesa y su primer ascenso lo consiguió en 1907. Apenas 2 temporadas después de su fundación. 17. Ganó la Europa League por primera vez en el 2013. 18. Entre marzo del 2004 y octubre del 2008, Chelsea acumuló 86 partidos de primera división sin perder como locales. 19. El primer entrenador nacido fuera de Europa fue el brasileño Luis Felipe Scolari, quien dirigió al equipo de julio del 2008 a febrero del 2009. 20. En 1910 descendió por primera vez a segunda división. Lo ha hecho en 6 ocasiones, pero en ninguna ha durado más de 6 años fuera de primera división. La última vez que participó en segunda fue en la temporada 1988-1989, la cual ganó y desde entonces se ha mantenido en primera. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan el próximo material. Antes de despedirme, los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter y en el grupo de Facebook, los cuales aparecen en pantalla y en la descripción del video. Cuídense mucho, ¡hasta pronto!